su nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre. Dilo fuerte. En honor a nuestro Señor en su casa. Así es de que damos la bienvenida a todos mis amados hermanos que están aquí este día, que escogieron la mejor parte. Y también, ¿verdad?, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan el día de hoy a través de estos medios que el Señor nos ha dado, que es a través del Facebook en Iglesia Cristo Viene, Dayton, Texas. Aquí, ¿verdad?, podemos gozarnos en vivo a través de Facebook, y también aquellos que nos sintonizan en YouTube en Visión Celestial TV. Diga conmigo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos, unánimes una vez más, diga: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue la pregunta que lanzó nuestro Señor Jesús a los momentos de ver la condición, el ejemplo que estaba dando de esta mujer viuda que buscaba justicia de un juez malo de la ciudad. Quiero comenzar en este día, con la ayuda del Señor, haciendo dos preguntas a la congregación. La primera que quiero mencionar, ¿cuántos creen que estamos viviendo los tiempos finales de los cuales habló Jesús, hablaron los profetas y los apóstoles? ¿Cuántos consideran que estamos viviendo esos tiempos? La segunda pregunta: ¿cuántas veces necesita Dios decirnos algo para que usted y yo le creamos y le obedezcamos? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Cuántos están por una? Ok, una porción. No tenga temor de levantar su mano. Recuerde, estamos en familia, amén. Somos la familia de Cristo y aquí en la Iglesia Cristo Viene. Muy bien. Con respecto de los tiempos finales, mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28,
cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando de las cosas en ese capítulo, los cuatro evangelios las menciona de alguna de una forma diferente, pero muy similar en respecto del contexto bíblico. Mateo lo menciona en el capítulo 24, para aquellos que no están muy familiarizados con estos mensajes de los últimos días. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Juan 17. Está hablando estas expresiones de lo que estaría aconteciendo en los últimos días. Ahora, vamos a usar, o voy a usar, una escritura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Le vamos a dar lectura y después estaremos viendo este asunto de la fe. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el versículo 35 del capítulo 4. Estará apareciendo en la pantalla, así que nos puede seguir ahí con, viendo la pantalla si lo desea. La palabra de nuestro Dios nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se decían unos al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar, o el mar, le obedecen? Amén. Déselo a nuestro Dios. Usaré una forma un poco diferente a lo acostumbrado en este día, y quiero que veamos esa escritura de cuántos versículos son. 6 versículos. Voy a tomar de esos 7 versículos 10 puntos sobresalientes. Hay más cosas que podríamos hablar, pero en este día yo quiero tocar 10 puntos para que nosotros podamos conectar un poquito más con lo que, cómo trabaja la fe. Si logramos aprender en este día porción de lo que es necesario para que usted y yo seamos hombres y mujeres que constantemente estemos echando mano de la fe, al entender esta escritura hoy en este día con la ayuda del Espíritu Santo, seremos liberados de algunas confusiones con respecto de la fe, que nos ayudará bastante para tener éxito como creyentes aquí en la tierra. Ahora, vamos a verlos en una forma espiritual, la porción bíblica, y quiero empezar con la primera que va a estar apareciendo en sus pantallas en esta ocasión. Son porciones de la misma porción bíblica que aparté para hablar el punto. Primero, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Diga usted: pasemos al otro lado. Lo primero que quiero tocar en ese punto, bíblicamente, cuando el creyente quiere escalar o quiere, vamos a decir, elevarse un peldaño más de la posición en la cual se encuentra, la Biblia siempre habla de este término: pasemos al otro lado. Si nos vamos en forma simbólica, para acercarse a Dios en el templo, en el atrio de las mujeres, había 15 escalones donde se entonaba un salmo, que usted los conoce como los salmos de ascensión. Y según la historia, el pueblo de Israel, los sacerdotes que iban a la parte de los judíos, que era el atrio de los judíos, entonaban un cántico en uno de escalones, y al terminar el canto subían al siguiente. Hasta al cruzar los 15 escalones, o subir los 15 escalones, y se encontraban dentro, al frente de la puerta doble gigantesca, que se requerían 20 hombres para abrirla, llamada de Nicanor, fue el que regaló esa puerta. Ya pasaban al atrio de los judíos, donde empezaban a adorar al Señor. En este caso, los judíos, las mujeres quedaban en el atrio de las mujeres. Ahora, cada vez que usted como creyente quiera ascender
a un nivel diferente como cristiano. Va a tener que ascender ese peldaño, y para lograrlo es el término que se usa: pasemos al otro lado. Tenemos que ir a confrontar otra clase de enemigos, otra clase de dificultades diferentes a las acostumbradas. De manera que cuando Jesús está diciendo esto, pasemos al otro lado, es el simbolismo espiritual del cual se está hablando. Veamos el punto número 2. Cuando llegó la noche, diga usted, cuando llegó la noche. Usted para este tiempo ya conoce, no solamente por historia, por revelación bíblica, sino por prácticas, por ejemplos, por nuestra propia experiencia. Siempre en el mundo espiritual, cuando usted y yo vamos a tratar de alcanzar algo o de conquistar algo nuevo, llega un momento donde confrontamos lo que simbólicamente es la noche, que simbólicamente significa las dificultades, el problema, para poder nosotros conquistar aquello. Y siempre va a haber esa grande dificultad. Nunca va a ser un caminar suave, sin problemas, si queremos nosotros conquistar algo nuevo. Sea que usted quiera un trabajo nuevo, un negocio, cualquier área que usted quiera progresar del nivel en el cual se encuentra al momento. Viene el punto número 3, que dice así: y había también con él otras barcas. Diga usted, y había con él otras barcas. Simbólicamente parece como si no hubiera gran cosa. ¿Por qué Dios introduce esta expresión en una escritura tan importante como la que estamos dando lectura o estamos meditando? Había otras barcas. Estaba la barca de los apóstoles, en la cual se movía Jesús, pero había otras barcas. Para pasar al otro lado, para ir a conquistar al otro lado, no se puede lograr en otra barca. Tiene que ser en la barca donde va Jesús, que simbólicamente está diciendo: la única barca que nos lleva a la gloria es donde se encuentra Jesús. Lo repito, porque hay muchas barcas, simbolismo de religiones, de ideas humanas. Hay muchas, y en ella muchos pueblos van cruzando a través de la vida. Pero la única que nos va a llevar al éxito, a la vida eterna, es la barca donde se encuentra Jesús. Amén. So, ya nos está dando el Señor una revelación para que usted y yo entendamos en una forma perfecta cómo es que vamos a lograr llegar al otro lado. Número 4 de esta escritura dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Diga usted, pero se levantó una gran tempestad de viento. Por décadas he estado yo hablando, y a veces hay una doctrina que usa la traducción del original viento para no creer en el Espíritu Santo. La palabra viento viene de una expresión judía que se pronuncia ruja, diga usted ruja, que significa viento. Cuando se habla del Espíritu Santo se pronuncia ruja kodesh, o significa espíritu separado o Espíritu Santo. De manera que la palabra viento en el idioma original es muy difícil de discernir o de entenderlo si no se entiende el contexto en el cual se está hablando. Así que lo mismo era decir espíritu o viento o Espíritu Santo si no se entendía el contexto en el cual se estaba pronunciando. So, cuando nosotros lo entendemos en la forma espiritual, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Quiere decir, se levantaron una multitud de espíritus, de demonios. Recuerde, Jesús va con sus discípulos a ir a conquistar una tierra a la cual no habían ido. Más adelante usted se entera de lo que está aconteciendo. Van a ir a una tierra llamada Gadara. En Gadara lo que los va a recibir es una legión de demonios. Jesús va a ir a tomar posesión de esa tierra. Jesús va a ir a poner su pie allí. Como dice la escritura, que todo lo que hollare su pie sería de ellos. Amén. Dándonos a nosotros a entender
para cruzar al otro lado, para tomar algo que no tenemos, vamos a tener que confrontar un gran número de espíritus opuestos a que usted y yo prosperemos, a que usted y yo vivamos mejor. Y el Señor nos está dando en esta escritura ejemplos a seguir y a conocer para que cuando esto se confronte no tengamos ningún temor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dice la escritura en la parte 5: de tal manera que se anegaba. Diga usted conmigo, de tal manera que se anegaba. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere la escritura? Claro, a la barca. Cuando usted y yo nos lanzamos a algo nuevo, a tomar posesión de algo nuevo, llega un momento donde parece que no la vamos a lograr. Llega un momento donde la mayoría de los cristianos se desaniman y se echan hacia atrás, de manera que ya no lograron pasar a aquel lugar donde habían soñado, habían clamado a Dios, le habían pedido a Dios. Esto se puede dar mucho en la cuestión de que una persona empiece un negocio, o quiera empezar un negocio, o quiera tomar posesión de una tierra, conseguir algo. Cuando ya llega a lo último, cuando la guerra o la lucha se hace más fiera, más fuerte, es cuando la mayoría de los creyentes se desaniman. Y es cuando ellos sienten que se van a ahogar, que van a morir, que van a fracasar, que van a perecer. Pero vamos a encontrar la respuesta en esta escritura para que en ningún momento usted y yo desmayemos, ¿sí? Ahora vamos a ver el punto 6. Y dice así: y él estaba en la popa durmiendo. Diga conmigo, y él estaba en la popa durmiendo. En casi ninguna parte de las escrituras encontramos una expresión similar a esta. No con las palabras dichas, sino con el ejemplo, lo que está queriendo dar a entender la escritura. Los discípulos van en la barca juntamente con el Señor. La barca empieza el oleaje empieza a entrar en la barca, parece que se van a hundir, y Jesús, dice la escritura específicamente, y es la única porción donde lo encontramos que diga específicamente: y él estaba en la popa. Ponga atención lo que está aconteciendo. Los discípulos andan batallando, remando fuertemente, tratando de conducir en la barca a su destino, y Jesús, el Mesías, está durmiendo. ¿Cuántas ocasiones usted se ha encontrado en situaciones donde usted le pide a Dios, clama a Dios por aquello que usted inició, y no encuentra, no hay sonido, no hay respuesta, no hay alivio, no hay, parece como si Dios no le escuchase? ¿Cuántos se han encontrado en las situaciones similares? Donde por más que usted clame, ya oró usted solo, usted sola, o ustedes juntos, ya le pidieron a los ministros que oraren, ya le pidieron al pastor, hablaron por la radio, la televisión o algo, y no hay respuesta de Dios. ¿Por qué a veces Dios no responde? Recuerde que estamos en un plan de conquista. Esta porción de fe no tiene nada que ver con las otras en las cuales a veces podemos hablar. Esto no se trata de estar pidiendo algo que se nos quitó, sino que se trata de una fe que va a ir a tomar posesión de algo que todavía no tenemos. ¿Me estoy explicando? Muy bien. En esta ocasión parece que el Señor no escucha, y da el ejemplo el Señor. En primer lugar, sabemos que Dios no necesita dormir, estamos de acuerdo. Pero en este caso, Jesús en el físico necesitaba reposar como un humano. Pero el ejemplo que nos está dando es un ejemplo para que usted y yo comprendamos que hay momentos en los cuales Dios parece como si no nos escuchase. Y no nos escucha, claro que nos escucha. Pero lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos es a que nos manifestemos como hijos de Dios. Como hijos, déselo fuerte a nuestro Señor. Dice el número 7. Ellos van y despiertan a Jesús. Usted conoce la escritura, estamos hablando solamente de unas pequeñas porciones para los puntos. Dice: y se acercan a Jesús y lo despiertan, y le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? Diga conmigo:
¿No tienes cuidado que perecemos? Aquí se manifiesta que una queja. Una queja de los discípulos. ¿Cuántas veces usted, sea sincero, cuántas veces se ha quejado con Dios? No hay problema que nos quejemos. Si a veces se predica, no te debes de quejar con Dios. Espérate. Él es nuestro papá, ¿estamos de acuerdo? Y si, él nos, si, alguien, si, si con alguien nos podemos quejar es con nuestro papá. De manera que los discípulos van y se quejan con Jesús, lo cual usted y yo hacemos de tiempo en tiempo. Pero la razón por la cual nos quejamos es porque no hemos abrazado la fe, aquella fe que debemos de tener para conquistar aquello que se nos ha prometido. Pero mientras no tengamos, no estemos bien abrazados de aquella fe, pues vamos a tener que quejarnos, porque no sabemos cómo tomar posesión de lo que necesitamos. Número 8. Jesús se levanta y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás perturbados, asustados, aterrorizados o miedosos, temerosos, etcétera? ¿Por qué estás así? Se encuentran en medio de la mar, el oleaje es fuerte, los vientos son huracanados y la barca se está tambaleando como una cáscara de nuez. Podemos usar términos similares así o de esa manera. Los discípulos conocen de agua y saben que ahí es muy profundo. Si el arca se voltea, pueda que se sostengan en el agua por un tiempo, pero la tragedia va a ser grande, o al menos va a ser incómoda. Y ellos están atemorizados porque no saben si van a perecer. Jesús se levanta y les dice: ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué están tan asustados, aterrorizados? Les está diciendo el maestro. Si yo hubiera estado en esa barca, yo hubiera pegado también de gritos. Sí, pues hay que, aunque sea buen nadador, lo seamos buenos nadadores, como quiera. Yo he cruzado el Golfo de México y el Caribe y otras porciones, y cuando está uno dentro de esas, de esa masa de agua, no mira uno más que solo agua. No interesa qué tan buen nadador seas. Si esa cosa se embroca, se da la vuelta, pues las posibilidades de salvación, a veces puedo decir, uno son mínimas, ¿sí? Pero ellos se miraban de esta manera, aunque la masa no era tan gigantesca como el Golfo de México, pero era lo suficiente como para no pensar que se va a poder llegar al otro lado. Ahora vamos a ver número 9. ¿Cómo no tenéis fe? Diga usted conmigo. ¿Cómo no tenéis fe? Dígale a su hermano o a su hermana que está a su lado. Dígase, mírele cara a cara así. ¿Cómo no tenéis fe? Voy a hacerles una pregunta y ustedes me responden. Después de terminar la pregunta, ¿usted considera que los discípulos creían en Dios? Ok. Voy a decir varias cosas a ver si al final me dicen lo mismo. ¿Consideran ustedes que los discípulos creían en la palabra, creían en el Mesías, creían en las promesas? Entonces los discípulos, si creían en Dios, si creían en la palabra, si creían en el Mesías, entonces los discípulos tenían fe. Si usted cree en Dios, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó entre los muertos, si usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, si usted cree en su palabra y cree en sus promesas de que Él viene por nosotros, entonces usted tiene ¿qué? Fe. Usted tiene fe. Y por esa fe va a llegar allá arriba. Sin embargo, en esta situación, Jesús le dice: ¿por qué no tenéis fe? No está diciéndoles Jesús que no creen en Dios, no está diciéndoles que no creen en la palabra, no está diciéndoles que no creen en el Mesías. Está diciéndoles que no tiene fe en el momento para este caso específico. Y es lo que vamos a aprender en este día con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué no tenéis fe? La última porción, el último punto: ¿quién es este? Después de que él se para, le da orden al viento, a la mar, y todo se calma, viene grande bonanza. Entonces los discípulos se quedaron preguntando: ¿quién es este?
que aún el mar y los vientos le obedecen. Ahora viene la pregunta clave, y esta pregunta les va a ayudar bastante con respecto de esta porción, para que usted y yo no estemos tan confundidos en el asunto de fe. Y con estas enseñanzas espero en el Espíritu Santo que va usted a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la fe, y poder lograr conquistar algunas cosas que nos han sido, hemos sido limitados en ellas. ¿Dónde se encuentra en la escritura? Le voy a pedir a la joven que me ponga toda la escritura que puso al principio en la pantalla. Desde el principio, la primera escritura que pusimos, del 35 al 41, si me hace el favor. Esperamos aquí, muy bien. Marcos 4:35. Démosle lectura. Estamos en el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Sigue con el siguiente versículo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Síguele. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Prosigue. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados, como no tenéis fe? Terminamos con el 41. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero que usted, en esos siete versículos, si tiene su Biblia abierta, para que lo pueda ver todo de una vez, en lugar de versículo a versículo, como lo estamos viendo en la pantalla, quiero que usted investigue dónde había, o dónde los discípulos tenían que agarrarse para tener fe y pasar al otro lado. ¿Dónde encuentren esa escritura? No se vaya a toda la Biblia, sino a esa escritura, porque estamos hablando de algo específico que nos va a ayudar a que usted y yo tomemos posición cuando usted y yo necesitamos algo, o queremos alcanzar algo, o subir otro peldaño en nuestra vida espiritual. Quiero que alguien, si es posible, al leer la escritura, me diga: en esta porción se encuentra la frase, la revelación fresca de Dios para que los discípulos no tuvieran temor. ¿Alguien lo ha encontrado? Mientras yo tomo un poco de agua, voy a dar oportunidad. Va a decir: pastor, a mí nunca me gustó la escuela, y usted me está poniendo en esto, no me está agradando mucho. ¿Alguien le encontró? Dígalo. Jesús estaba en la barca con ellos. Está bien, pero no es la promesa. Exacto. Pasemos al otro lado. Si Dios te dice algo, Dios te revela algo fresco en las escrituras, si Dios te lo dice, entonces tu fe debe de estar fundada en lo que Él te dijo. Claro que Dios está con nosotros en todo tiempo, pero la promesa, la revelación divina de Dios fue en esta expresión de Jesús: pasemos al otro lado. Si los discípulos, cuando se volvió la turbulencia, el viento huracanado, si los discípulos dicen: esto parece que va a echar la barca, pero Dios, el Mesías, nos dijo que pasáremos al otro lado. Si Él está durmiendo, me voy a dormir con Él, y que la barca se hunda si es necesario. A ver qué pasa. Aquí vamos a descubrir una vez por todas si Él es el Dios viviente, si Él es el Mesías o no. Ahora, quiero que usted entienda por qué es importantísimo, para que no haya confusión en nuestra búsqueda y en nuestra práctica de ejercer nuestra fe. Nuestra fe debe de estar fundada al momento en la revelación presente de su palabra. Cuando estás leyendo la escritura y hay una porción que el Espíritu Santo te revela, en esa porción te debes anclar. No que si crees en Dios, no que si crees que en el Mesías, no que si crees que vas para el cielo por aceptar al Mesías, no que si crees que su palabra toda es sí y amén. Todo eso lo crees, y todo eso produce en tu vida fe. Pero lo que pasa cuando usted y yo vamos a buscar algo, a conquistar algo,
Si hacemos todo esto y creemos que las miles de promesas se deben de cumplir en el momento presente, estamos cerrados, estamos confundidos. La cosa que se va a cumplir en el momento es la cosa que Jesús te reveló para el momento. En todo lo demás tienes fe, estás bien, vas para arriba, pero en este momento de grande dificultad o de conquista, Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Déselo a nuestro Dios. ¿Qué hubiera pasado si se levanta esta tormenta y este montón de demonios y los discípulos se hubieran visto unos a los otros? Jesús va durmiendo en un cabezal y se hubiera dicho uno al otro: cada quien busque su almohada. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con la barca? Se va a voltear la barca, se va a hundir. Recuerden, ¿quién va con nosotros? Él nos dijo que pasáramos aquí, íbamos a pasar al otro lado. Vamos durmiendo todos tranquilos, reposemos tranquilos y esperemos que a ver lo que va a acontecer. Como Jonás cuando les predicó a aquella gente y luego después sentó en la ramada y se quedó ahí mirando a ver qué iba a suceder. Lo que quiero enfatizar en esta mañana es: cuando Dios te revela algo, y por eso es que debe de haber la búsqueda constante de las Escrituras, Dios no te va a conceder conforme a tus conocimientos, sino conforme a la revelación presente. Cuando tú quieres hacer algo, tienes que buscar la dirección del Espíritu Santo en su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por su palabra. La fe no viene por el conocer de la palabra, sino por el oír. Oír en este caso significa porque Dios te reveló su palabra. ¿Sí? Y en ese momento, si los discípulos se hubieran echado a dormir todos juntos, ¿ustedes creen que hubieran llegado al otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo el maestro? Si Dios dice esto va a suceder, esto va a suceder. No hay demonio, no hay generación de demonios, no hay infierno que impida que se cumpla lo que Dios dice. No lo existe, ni a hoy ni lo habrá jamás. Y si Dios ya te dijo algo, puedes preocuparte, y lo vamos a hacer porque es natural en nosotros los humanos, nos vamos a preocupar, pero de nada va a cambiar la situación, porque lo que dijo Dios se va a cumplir, lo querramos o no, lo quiera el mundo no, lo quiera el infierno no, se va a cumplir. Cuando Dios dice una cosa, se va a cumplir. Amén. Voy a leer otra escritura. El tiempo se me va rápido, pero voy a leer otra escritura como un ejemplo, pero ahora es más personal. Y usted va a encontrar más rápidamente dónde está la promesa para fundar la fe en ese momento. Se encuentra en Mateo capítulo 14. Esto es un tiempo más tarde de lo que había acontecido en el caso que habíamos leído hace un momento. Mateo 14:26. Y los discípulos, viendo andar, Jesús está predicando y les dice que vayan al otro lado. Se van a regresar a la tierra natal. Los discípulos se van adelante y él se queda a despedir la gente y se va a orar al monte. Y después los va a alcanzar caminando en el agua. Usted ya conoce la historia. Solamente Mateo la registra en la forma completa. Dice así, capítulo 14, verso 26. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Yo creo que los discípulos eran mexicanos o latinos, más bien dicho. Porque los latinos, ¿cómo creen en cosas místicas, verdad? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tener ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo es cuando usted encuentra esas expresiones en la Biblia donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré, de nada temeré. Amén. No temáis. Entonces le respondió Pedro, ponga atención, ahora va a ser más personal la cosa. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bendiga a nuestro Dios. ¿Dónde se encuentra? Porque Jesús le dijo a este hombre, a Pedro, extendiendo la mano, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde se encuentra la promesa de Dios para que Pedro no dudase? ¿Cómo? ¿No temáis? No le alcanzo a No soy yo, no temáis. Muy bien, eso se los dijo. Algo, otra persona. ¿Quién dijo eso? Ven. Ven. Es donde se encuentra la orden de Dios, la revelación en esta escritura para una persona. Todos lo miran caminando sobre el agua, se asustan primero, y después, cuando Jesús se revela a ellos, Pedro le dice: si eres Jesús, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. En esa expresión está la revelación de Dios, la promesa de Dios para que Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Andaba predicando en México, yo recuerdo, nunca se me olvida, hay un lugar que se le llamamos el Callejón, en una laguna grande que existe allí. Y cuando no había nadie, un día dice: este asunto de caminar en el agua yo lo voy a probar. Y estaba el agua, el callejón, ¿verdad? Empieza a hacerse más profundo, pero al principio es claro, como donde quiera, ¿verdad? Es un poco delgada el agua, no está tan profunda. Y me acuerdo que me puse a orar y me paré al frente y allí hice cosas, ¿verdad? Como acostumbramos los creyentes. Señor, yo voy a probar en fe. Casi cerrando los ojos, y voy a orar. Metí un lugarcito así donde está un poquito profundo, un poquito quizás casi como algo similar a esto. Y que doy el paso hacia abajo, hacia el agua. Dije: voy a caminar sobre el agua. ¿Y usted qué le pasó? ¿Eh? Me fui para el fondo. Allá caí entre el agua y el lodo. ¿Y por qué? Jesús nunca me había dicho que lo hiciera. ¿Por qué a Pedro sí pudo caminar sobre el agua? Porque Jesús le dio la orden, le reveló algo instantáneo, y en ese algo actuó Pedro. De manera que Pedro empezó a caminar sobre el agua. Es algo importante. Pedro comprendió que el Mesías le estaba dando una orden que lo hiciera. Le hizo la pregunta, la petición, es como usted le pidiera algo al Señor. Y el Señor le dice: adelante. Si ya te dijo el Señor, no hay nada ni nadie que pueda impedirte que logres aquello que tú anhelabas. No hay nada ni nadie. Y ponga atención lo que acontece en el proceso. Es un caso tan específico de la fe como no tenemos idea nosotros. Lo podemos leer de corrido y suena muy bonito. Pero dice así: pero a ver el fuerte viento otra vez, la oposición, viento, espíritus, la oposición, al ver la dificultad, a ver la batalla, al ver al infierno venir en contra de Pedro, se desanima, tuvo miedo. Miedo siempre va a ser el resultado opuesto a la fe. ¿Estamos de acuerdo? De manera que tuvo miedo. Y luego dice la escritura: y comenzó a qué, diga conmigo, y comenzó a hundirse. Cuando usted se ha parado en una alberca, en un agua, y usted se para como yo lo hice en ese callejón ahí en mi tierra, y cuántos de ustedes cuando se paran empiezan a hundirse? Se va uno como pesa. No se trata de irse hundiendo. Usted se para en el agua y se va, pero instantáneamente. No se trata de lo que está diciendo aquí. Lo está hablando el Señor en una forma muy interesante. Dice: y comenzando a hundirse. No quiere decir que se hundió. ¿Por qué comenzó a hundirse?
Porque la fe de Pedro en la petición de Jesús de decirle ven empezó a desfallecer por la turbulencia, por el agua, por los demonios que estaban azotando. Este, dicen, pues le quitó la vista a Jesús. Claro que quitó la vista a Jesús, la puso en el agua y en aquel viento huracanado. Pero me llama mucho la atención que empezó a hundirse y empezó a clamar: Señor, sálvame que me ahogo, que perezco. Sí, nada de malo hay decir eso. Pero Pedro, su fe se limitó en el momento de la prueba. Y cuando usted y yo nos lanzamos a conquistar algo, nosotros debemos de abrazarnos de la fe, abrazarnos de la promesa de Dios y no soltarla. Llueve, truene o relampaguee, como decíamos por allá, y usted se abraza de la promesa. Así lo dice mi Dios y así voy a llegar al otro lado. ¿Cuántos damos gloria? Dice, y cuando ellos subieron a la barca, cuando ellos, Pedro y Jesús, subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta que no logras pasar el momento de prueba, hasta entonces se termina la batalla. Los enemigos no pueden hacerte absolutamente nada porque saliste victorioso. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto aconteció después del primer ejemplo. En el primer ejemplo ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Aquí está un poquito que lo he compartido con ustedes, pero quiero volverlo a repetir. Los discípulos en la primera porción se asustaron o se sorprendieron e hicieron la pregunta: ¿quién es este? Ya tenían varios años siguiendo a Jesús, ¿okay? Ya en varias ocasiones habían experimentado el poder de Dios y en varias ocasiones ya habían también tenido o estaban seguros de que Él era el Mesías, pero nunca habían visto algo similar a lo que acontece acá. Y le dicen: pues ¿quién es este? Aquí está la clave. Hasta que tú y yo, al estar mirando la palabra de Dios, y cuando nos he revelado algo, hasta que dejemos de pensar que este es un libro o una enciclopedia compuesta por 66 libros, hasta que tú y yo veamos la palabra y veamos su promesa que resalta en el momento de necesidad, y no pensemos que esto es simplemente palabra, sino que nosotros sepamos perfectamente que este es el Dios encarnado. Su palabra es el Dios encarnado. Déselo a nuestro Dios. Cuando hay una porción bíblica donde le dice el Señor: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, es palabra, pero hasta que no entiendas perfectamente quién es Dios quien te lo está diciendo, hasta entonces tu fe va a tomar posición de aquello que tanto deseas. Esto no es simplemente, lo he dicho en algunas ocasiones, esto no es simplemente la Biblia. Esto es Dios literalmente hablando a los corazones de sus criaturas. Es Dios, no está físicamente, pero su palabra es el mismo Dios presente delante de los seres humanos. Espero que me esté explicando. Ya termino, me quedan 4 minutos. Una escritura muy hermosa, muy clara. Habacuc lo pone de esta manera: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor. Yo quiero ver lo que me está diciendo. Quiero ver literalmente si Dios me está diciendo: vas a ir y vas a tomar posición de esto. No nomás estoy oyendo la voz, estoy viendo lo que voy a tomar. Voy a ver literalmente lo que Dios me está diciendo. Habacuc pone esta expresión tan clara y luego viene la expresión: ¿y qué respuesta da mis quejas? Por eso le mencionaba hace un momento de que usted y yo nos quejamos con Dios. Sí, lo hacemos y no hay nada de malo en hacerlo. Porque si no nos quejamos con nuestro papá, ¿con quién nos vamos a quejar? Quéjate con allá, con el vecino, y no te va a hacer caso. Dice el versículo 2: el Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Simbolismo: escribe en tablas de barro, escríbelo en tu corazón lo que te voy a mostrar. Cuando Dios te revele algo,
no lo sueltes, no lo olvides, escríbelo en tu corazón y escríbelo de tal manera que no se pase por alto, de que no te olvides de lo que Dios te dijo, de lo que Dios te reveló. Quizás en esta mañana te reveló algo, no lo sueltes, no lo sueltes hasta que se haga una realidad en tu vida. Yes. Lo que te voy a mostrar, de modo que puedas leer de corrido, en otras palabras, que no tengas ninguna dificultad, ningún tropiezo para tomarlo. Verso 3. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla. Esto es lo que a veces nos afecta a muchísimos, a mucho creyente. A veces la promesa de Dios no se llega en el momento que usted y yo lo pensamos y empezamos a desmayar en la fe. Pero el Señor nos da estas expresiones para que usted y yo no desmayemos en ningún momento. Dice, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento apropiado. Aleluya, déselo fuerte a nuestro Dios. ¿Cuál es el énfasis en esta mañana de mi parte para con usted? Que yo quisiera que usted lo tomara en el corazón. Cuando yo estaba leyéndolo, estaba meditando en ello, yo me alegro mucho. Hay veces que, cosa que no me acontece acá, pero cuando estoy estudiando, yo me acontecen varias cosas. A veces estoy llorando, a veces estoy risa y risa, y me alegro mucho porque cuando Dios me dice algo así, digo, wow, si nosotros nos concentramos más, si nosotros buscamos en su palabra los diamantes, las piedras preciosas que el Señor quiere mostrarnos en el momento, usted y yo seríamos hombres y mujeres de fe que no vacilamos fácilmente, sino que logramos tomar posesión de las promesas de nuestro Dios. Porque Dios hasta este momento no ha mentido ni va a mentir jamás. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así que dáselo fuerte a nuestro Dios. Confío en el Señor que aprendimos algo. Te invito a que inclines tu rostro allí donde te encuentras mientras pasa mi hermano Juan y mi hermano Jorge por acá. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo te damos alabanza y gloria. Comprendemos, Padre, de que tú nos quieres revelar tus secretos para que no seamos hombres y mujeres flutantes y llevados por cualquier viento de doctrina o de enseñanzas, Padre, sino que estemos bien anclados a tu palabra, mi Dios, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Señor, que tu revelación, Padre, encuentre lugar en el corazón de tus hijos reunidos en este lugar. Y que puedan, Padre Celestial, comprender e entender que lo que conocen es muy poco a lo que tú, Señor, quieres revelarles. Que aún conocemos muy poco, como dijo tu siervo, Padre Celestial, Job, que de ti solamente habíamos escuchado como un murmullo. Padre, revélate, Señor, a tus hijos. Danos las órdenes apropiadas a seguir, Señor, de tal manera que podamos llegar, Padre, a ese lugar preparado para tu pueblo. Señor, yo bendigo a tu pueblo reunido, declaro sobre sus vidas victoria, cobertura de lo alto, Padre, y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús lo pedimos. Y en ese nombre te damos toda la honra y toda la gloria. Y el pueblo que ama a nuestro Dios dice, pueden darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios fuerte.